Buenas noches a todos los auditores y auditoras de esta noche en casa de Radio Casa Vercana, como día viernes aquí acompañándolos una noche más. ¿Cómo estás, Lanita También comenzando el viernes con harto ánimo, con ganas y vamos que es viernes, pues, ¿no? Vamos, vamos, Anita, recién empieza la noche, hasta la 1 de la mañana hoy en Radio Casa Vercana, esta noche en casa, después Jean Salá y después con mi partner Mario Giachetti en Noche de Mente. Así que vamos a empezar el día de hoy saludando a las directoras de Casa Vercana, Claudita Jara, Ale Farías, y como es costumbre, saludamos también a Sofía y a Fran, parte del equipo también de Casa Vercana. Un beso para ustedes. Y les voy a contar los cursos de este fin de semana, porque todavía estás a tiempo de inscribirte, si aún no lo has hecho, en alguno de los siguientes cursos. Como por ejemplo, registros akáshicos nivel 1, mañana día sábado 8 de mayo de 10 a 2, no, a 14 horas, a 2 de la tarde, y lo imparte la profe Rosita López. Así que prepárate porque este es akáshicos 1, 2 y 3, así que estás justo en fecha para empezar con registros akáshicos. Mañana parta a las 10 de la mañana, estás a tiempo todavía de inscribirte. También mañana a las 10 de la mañana, taller ciclicidad lunar y sanación a través del yoga. Es también de 10 a 2 de la tarde con la profesora Jacqueline Parra. Recuerdo que muchos de los cursos quedan grabados, así que no hay inconveniente si querés tomar más de un curso que se imparta a la misma hora, porque la mayoría queda grabado. Así que no hay ningún inconveniente. También el día sábado a las 10 de la mañana, empieza temprano el sábado, Casa Vercana. Entender a los niños y niñas a través de la música. Este curso son 5 clases, una vez por semana, y lo facilita la profesora Natalie Escantón. ¿Qué más hay el día sábado? Taller Magia Angélica Aplicada 2, Mundo Afectivo y Emocional, día sábado 8 de 15 a 19 horas, y lo imparte el querido profesor Rodrigo Canales. También el día sábado, curso de Reiki nivel 1, el inicio del sendero, facilita este curso Alejandra Farías, directora de Casa Vercana. El día sábado también, registros akáshicos, pero estos son angélicos nivel 3, de 4 a 8 de la noche, y lo imparte la profe Patti Luna. Ahora, el día domingo, están los siguientes cursos. Taller Integrando Nuestra Sombra, domingo de 10 a 13 horas con la profe Rosita López. También el día domingo, curso de cuencos cantores tibetanos, domingo 9 de mayo de 15 a 18 horas con el profesor Andrés Alescano. No ha venido este profe al programa, lo vamos a invitar. También el domingo, taller de perfumería mágica de 15 a 18 horas con la encantadora profesora Camila Lira. El domingo 9 también, curso Reiki Sirenas, nivel único. Es el domingo 9 de 4 a 7 y media de la tarde con la profe Nat Garrido. Nat Garrido tampoco ha venido a la radio, o sea, también la vamos a invitar. Aprovechando a hacer un repaso de profes que no han estado acá en la radio. Curso Mindfulness y Compasión para la Resiliencia ante la Adversidad. Tremendo tema, domingo 9 de mayo de 16 a 20 horas facilita este taller Jorge Calderón. Tampoco ha estado, mi señorita. Ya. Tenemos hartos profesores que invitar entonces a la radio. Y el último taller es el día domingo, Meditación y Relajación en Cuarentena. Es un reto de 21 días. La bienvenida y la explicación general empieza el domingo 9 de mayo a las 6 de la tarde. Y empieza el lunes 10 este retiro o reto de 21 días con la profesora Jacqueline Parra. Todos esos talleres entonces los días sábado y domingo. Y si querés más detalles, los encontrás en eventos de Casa Vercana en el Facebook. Ahí está toda la información, los precios, etc. Y ahora voy a presentar a la profesora María de los Ángeles Neira, que nos cuenta que la curiosidad por comprender el mundo la acercó al yoga, al tarot espiritual, al reiki usui, la gemoterapia y últimamente también a la astrología.
Este ha sido su recorrido personal hace años y lo comparte a través de sus clases de la forma más sencilla y accesible que puede. Es instructora de yoga integral y de yoga para niños y familias, la profesora María de los Ángeles. ¿Estarás por ahí? Hola, sí, oh, por aquí estoy. ¿Cómo estás? Bien, un poquito nerviosa. ¿Por qué? En el programa. No, estamos las dos solas, tenés que pensar. Eso, con la Anita, sí. Nada más. Sí. ¿Cómo te digo? María de los Ángeles, María Acecas, ¿cómo te dices? Mari. Mari, perfecto. Entonces, Mari, ¿estás un poquito nerviosa? Olvídate, estamos solas nosotras. Y elegiste un tema que es los beneficios del yoga en familia, ¿no es cierto? Sí. Y empecemos por eso, ¿te parece? ¿Cuáles serían esos beneficios de hacer yoga en familia? Sí, primero quería contarte por qué la familia. Perfecto. Porque yoga para niños, yoga para adultos, y podemos ver en todas partes. Y nos pueden dar un montón de beneficios. Pero cuando hablamos de yoga en familia, estamos hablando de beneficios que van más allá solamente de los beneficios físicos, de los beneficios a nivel mental, a nivel espiritual. También estamos hablando de los vínculos que hay dentro de la familia y de poder compartir algo en común con todos los que integran nuestro grupo. Claro. ¿Desde qué edades, por ejemplo, podríamos pensar en los más chiquititos? De los más chiquititos yo he trabajado desde 3 años, pero he visto yoga como postnatal con la guaguita. Sí, mi cuñada hacía así, sí. Con mi sobrino encima, sí. Casi. Sí. Y bueno, empieza de ahí, 3 años hasta, bueno, integrar toda la familia. Claro, o sea, la abuelita, el abuelito también se pueden sumar, el perro, el gato, toda la familia. Perfecto. Y bueno, me hablas entonces de beneficios que además de ser físicos pueden ser entonces de tipo unión, por ejemplo. Claro, porque los beneficios típicos del yoga obviamente también los tenemos, o sea, a nivel físico, mejorar la fuerza, mejorar el equilibrio, la conciencia corporal, mejorar postura, eso es obviamente que también los vamos a tener. También el tema de llevarnos a la calma, de conocernos mejor, de a nivel espiritual, conectar con la gratitud, conectar con la plenitud. Esos obviamente, los practiquemos por individual o en familia, los vamos a tener igual. Claro. Pero cuando lo practicamos en familia, tenemos el plus que además trabajamos los vínculos. Podemos estar a la par con nuestros padres o nuestros hijos, dependiendo del rol que tengamos en la familia. Claro. Y también podemos tener un espacio de mirarnos y conocernos, porque muchas veces en el día a día estamos tan ocupados en las cosas que tenemos que hacer que no tenemos tiempo de mirarnos a los ojos, de decirnos te quiero, de hacernos cariño, o de compartir una actividad lúdica juntos. Exacto. Claro. Entonces, de esta forma, bueno, vamos integrando el yoga, digamos, como una especie de terapia, quizás, más de, qué sé yo, de sanación, podría ser, como vos decís, de reconstruir lazos a través de un ejercicio, pero que pasaría a ser más que eso, finalmente. Sí, claro. Claro, y también es súper importante ahora que, bueno, estamos tan conectados a lo tecnológico, por lo que está pasando, y bueno, de antes también, era como juego, no sé, pues juego en el celular, videojuego, teletrabajo, pero si hacemos yoga en familia nos tocamos, nos abrazamos, hacemos cosas juntos, trabajamos en equipo juntos, entonces es importante también eso, que como que se ha ido perdiendo un poco de la infancia, que antiguamente uno jugaba en la calle, tocaba, inventaba, se creaba cuentos. Y ahora como que se ha perdido un poco, es como el niño ya toma el teléfono, instala juegos y diviértete solo. Sí. O pone el TV cable, ve tele. Sí, exacto. Es complejo, creo yo, en mi opinión, ¿no? Muy personal. Yo entiendo, ¿no es cierto?, que es necesario y que sería espectacular, digamos, volver a lo que quizás por generación vos y yo vivimos. Pero también es cierto que
Si nos alejamos mucho de la realidad de hoy, que vendría a ser esta tecnología, también dejamos a los niños dentro de un plano de marginalidad, por así decirlo, como el raro después del colegio, ¿viste? Como que en el fondo la tendencia es hacia el modernismo y hacia la tecnología. Entonces, yo creo que ahí hay un punto, ¿no? Súper importante que no podemos alejar tanto, digamos, ¿no? De la nueva realidad, porque ya pasaría a ser un trauma seguramente después. ¿Entendés? Es Claro, como pero la el justa tema. medida, ¿no? Hay que trabajar bien, yo creo, ahí el equilibrio, ¿viste? De lo óptimo, que sería quizás esto más humano, y de la contingencia de lo que está pasando actualmente, al final. Claro, por supuesto. Pero teniendo en cuenta que tiene que haber este espacio de juego, porque Claro. obviamente que es súper importante, bueno, lo estamos planteando a nivel de familia, de Sí, por conectar con la supuesto. familia. Pero también el yoga para niños presencial, que ahora igual no se puede hacer en todas partes, también es rico las actividades que se hacen con los otros niños para establecer lazos más allá de solamente por una pantalla, que es una relación Exacto. obviamente más fría, que no es lo mismo. Sí. Yo desconozco, la verdad, Mari, o sea, no desconozco, sino que no practico, ¿no es cierto?, yoga. En algún momento lo intenté, pero no fui constante, por así decir. Pero siempre me quedé con la sensación de que el yoga es un poco individual en su práctica, ¿ya? Entonces, en esta integración familiar, hablamos de ejercicios compartidos, hay asanas, posturas que se pueden hacer en conjunto. Claro, justamente, porque hay un trabajo individual, obviamente también, pero hay un trabajo en equipo, si no, mejor hacemos yoga Claro, individual. Hay claro. posturas en pareja, por ejemplo, acá tengo Perfecto. algunos ejemplos, a Ya. ver si se alcanza a ver ahí en la cámara. Sí. A ver. Colocarás un poquito para la. Ahí. Ay, sí, que Ahí tengo está. el tema del efecto espejo, me pierdo, Sí, ya. ahí, Por perfecto. ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de postura en pareja. Súper. O, claro, obviamente se puede adaptar porque un papá y un niño no tienen el mismo largo de pierna y uno puede Exacto. afectar piernas, pero hay un ejemplo donde nos tocamos, hacemos ejercicio juntos, nos vinculamos. Claro. ¿Qué otro ejercicio podrías? ¿Tenés ahí más ejemplo? Ah, bueno. Claro, ahí hay otro. También postura en pareja. Claro. Perfecto. Bueno, hay mucho, estaría todo el programa mostrando fichas, pero es como para que se hagan la idea. Voy a mostrar el último, para que Sí, no. dale, tranquilo, tenemos tiempo. Sí, son como 76 fichas, así No que. importa, dale nomás, tenemos. Ya, hay otro Perfecto. ejemplo de postura aquí, en equilibrio. Claro. También es importante en pareja. Súper. Por Claro, eso es lo que uno ejemplo. se queda siempre, o yo en general, voy a hablar por mí, me quedaba con la idea de la postura personal, ¿viste? Entonces dije, bueno, cuando imaginé yoga en familia, dije, cada uno hace su postura, pero en el mismo espacio. Como que creí que por ahí iba, ¿no es cierto?, esto del compartir en familia, pero me queda claro que se pueden hacer ejercicios juntos. Claro. Y de hecho, este tipo de actividades en pareja, yo la he hecho con adultos, o sea, familias adultas, ¿Sí? y también funciona bien. Igual es como eso rico de que se apoyan, de que hacen las posturas en equilibrio, sobre todo, que son más complicadas, Claro. es más rico apoyarse en el otro. Exacto. Y Qué funciona bueno. súper bien. ¿Y vos haces talleres, por ejemplo, para familias? He estado haciendo ocasionalmente. Ya. Claro, he ¿Tendrían estado las como. familias que buscar una pauta, por ejemplo? Buscar alguna especie de pauta de ejercicios. Si alguna familia nos está mirando, por ejemplo, y podrían perfectamente buscar una serie, una cosa así, una serie de ejercicios. En varias partes van a encontrar series. Y este tipo de posturas, por ejemplo, yo he visto en páginas que tienen tarjetas descargables de este mismo tipo, posturas en pareja. Por ejemplo, también tengo unos dados que también los descargué gratis. ¿Ya? A ver si se alcanza a ver. Ahí Un se. poquito más Al otro lado. para allá. Ahí, sí, Ahí ahí. sí, me cuesta. Bueno, este es un dado. Se imprime, se recorta y se pega. Se hace el cubo. Y ¿Ya? uno puede tirarlo y va saliendo una postura. Hay una postura en cada cara. ¡Ay, qué entretenido!
Claro, ahí también se puede jugar, ¿no? En vez de jugar Claro. al ludo, jugamos con el dado de posturas de yoga. Qué Y bueno. esto también lo descargué desde internet gratis. Ahí ¿Ya? está la página, por si acaso, si a alguien le interesa. Perfecto. Está buenísimo eso. Sí, hay varias partes y varias Yo no me imagino actividades. a mi viejo, por ejemplo, haciendo eso, por eso. Pero no me encantaría que lo hiciera, ¿viste? Pero me costaría integrarlo, por ejemplo, en mi familia, por ejemplo. Claro. Como que muy rígido, ¿viste? Así de cuerpo, qué sé yo, le costaría, tendría que ser bien de a poquito. Ahí está saludándonos Valeria Ortega, ella lo conoce, su sobrina, prima, sabes que mi viejo haciendo esos ejercicios en familia sería para sacarle fotos prácticamente. Entonces, ya tenemos los juegos, las posturas. El juego de respiración también que se pueden hacer en familia y que son divertidos. Por ejemplo, las respiraciones de animales. ¿Ya? ¿Cómo sería eso? Mira, te voy a mostrar una. A La ver. respiración del caballo. En los niños es como chistoso porque uno también es como A que ver, da risa. esto me interesó. Ya, A ver. inhalo ¿Sí? y exhalo relinchando. Perfecto. Está la respiración del león, que también, pues, inhalo y exhalo rugiendo. Y saco la lengua, lo más que pueda. Está Las bueno. caras ya uno se da risa. Claro, obvio. Está Claro. bueno eso. Claro. ¿Y Otra actividad. qué otros tips pueden haber? A ver, contanos. Y, por ejemplo, hacer mandalas juntos en equipo. Se pueden recolectar piedras, hojas, cualquier tipo de material. Y en familia hacer un mandala en el piso. Algo bonito. Un trabajo en equipo. Le voy a decir a mi hermana que anote todos estos datos para acá con sus hijos. Ah, sí. Claro, y lo otro que te iba a comentar de que hablamos de la no flexibilidad, que lo he escuchado mucho, yo cuando empecé en el yoga, es como que buscaba entre mis amigos, así como, tengo que hacer la práctica, vayan a mis clases. No, es que no soy flexible, no, es que no soy flaca. Y es como que igual existe como ese como Sí. prejuicio de que hay que ser súper flexible para hacer yoga, hay que ser flaco. Y nada que ver, pues yo soy súper tiesa, empecé súper tiesa a practicar, Sí. empecé grande. No, yo digo porque mi viejo está operado de las rodillas, estas Ah. prótesis que te ponen, mi viejo es de titanio prácticamente, Ah, ya. sí, muñecas, piernas, entonces, bueno, por eso no me lo imaginaba, ¿viste? Por el tema de las cirugías y todo eso. Ah, claro. Muchos clavos tiene, la verdad. Pero más de alguna postura podría ser, si quisieran, sí. Bien, Anita, bien, ahí aportando su cuota de humor. Anita, sí, Robocop, exactamente. Y bueno, contame otros tips que se pueden hacer, por ejemplo, en familia. Bueno, yo cuando te contaba que tenía familias adultas que había hecho postura en pareja, tenía un alumno que andaba con muleta, ¿ya? Que igual ahí se puede. Mira, Obviamente que hay que no, adaptar para que no se nos claro. caiga la persona ni nada, pero se puede. Sí, qué bueno, qué Sí. bueno. Y bueno, estamos viendo los beneficios entonces del yoga en familia y cómo nos favorece, ¿no es cierto?, en la comunicación, en un espacio de esparcimiento, de entretención, inclusive con esto que nos contabas de los rugidos, la respiración. Claro, ¿Qué, qué otros claro. bene, qué otros beneficios pueden haber, María? Bueno, hay un beneficio súper importante que tiene que ver con la mirada que le da el yoga en familia, y es que parte de lo que tenemos todos en común, la abuelita, el abuelito, mamá, papá, hijo, hija, y es que todos fuimos o todavía somos niños. Estamos grandecitos a lo mejor, tenemos 40, 50, 70 años, pero tenemos a nuestro niño interno. Y lo más probable es que si nos acordamos de cómo jugamos cuando chicos, recordemos muchos detalles Claro. y nos acordemos con mucha emoción de esos momentos. Entonces, lo rico del yoga en familia es que con estos juegos que hablamos de respiraciones, de postura, de trabajar en equipo, el papá, la mamá se pone al nivel del hijo y el hijo ve a la mamá y al papá a la par. Entonces, estamos hablando de que se conocen, se miran. Y también obviamente se respetan más porque se pueden expresar libremente, se escuchan, que como decíamos en el día a día, entre trabajo, estudios,
A veces no se da esa oportunidad de escucharse o de decirse las cosas. Entonces, tenemos por un lado todos los beneficios que nos da el yoga por sí mismo, físicos, mentales, que nos ayuda a calmarnos, a relajarnos. Pero también tenemos esto otro, que como trabajamos como pares, como trabajamos en forma lúdica, como jugamos juntos, conectamos, empatizamos y nos respetamos más. Claro. Claro, lamentablemente igual en la sociedad como que la mirada tiende a ser más adultocéntrica. Es como que no escuchamos mucho a los niños, o cuando nos dan las opiniones es como, ah, ya, como no pescamos, no los dejamos expresarse ni valoramos a veces sus opiniones. Entonces también eso tiene de rico este yoga de familia, que nos escuchamos y nos respetamos más al trabajar a la par. Dentro de tus terapias también estoy viendo que, bueno, eres tarotista, practicas Reiki Usui, gemoterapia y también astrología. ¿Estas terapias las vas mezclando con el yoga, por ejemplo? ¿Has hecho o intentado hacer mezclas? Un poco el Reiki con el yoga. En el sentido de que hay algunas pequeñas técnicas que aprendí con mi maestra, que igual se pueden hacer como en círculo, o a través de la energía que uno puede canalizar a través de las manos. Perfecto. Estaba pensando, en realidad, más que nada, me imaginaba, a través de la astrología, quizás más, ¿no es cierto?, esto de las compatibilidades, de las relaciones, cómo se puede también trabajar a través del yoga, ¿ya? Con una familia, ¿no es cierto?, de ponerle, qué sé yo, 4 o 5 personas, como sacarle una especie de rollo, ¿no?, de perfil a esa familia desde el punto de vista astrológico, y desde ahí trabajar y ofrecer como el yoga familiar como una terapia de alternativa, ¿viste?, qué sé yo. Dentro de una familia no todos se pueden llevar bien, por supuesto. Entonces, de repente, claro, como tratar de buscar esa unión. Si no es conversada, por último, que sea a través de un ejercicio donde uno se pueda acercar, viste, al otro de alguna forma. Cosas que pensaba mientras te escuchaba, en el fondo, sí. Sí, yo he visto, así como de estos tipos de afiches en Pinterest, como posturas de yoga para cada signo, pero no puede resueno ser, mucho claro, con eso. Pero... Puede ser, sí. No sé, la verdad, eso. Claro, yo lo pensaba más como desde la compatibilidad, viste, del juntar familiares a través del yoga, y como, qué sé yo, matar 2 pájaros de un tiro, ¿viste? Como en el fondo decir, estas personas no se llevan muy bien, pero bueno, a través del yoga vamos a tratar de que se junten un poquito más. Una alternativa, qué sé yo. Sí, hay yo mucho. Igual tengo que reconocer que estaba estudiando astrología, pero siento que todavía... Uy, como que me falta mucho, es un mundo uno muy puede grande. Estar toda la vida estudiando así astrología, sí. Ay, Es como sí. Increíble, es demasiada información. Sí, muchísima. Sí. Bueno, y vos al yoga, ¿cómo te acercaste? ¿Cómo fue ese encuentro? Fue por casualidad, en realidad. Fue una amiga quien me invitó una vez a una clase. Y en ese tiempo había yoga Luca, no sé si todavía había. Sí, ahí cerca de Salvador, sí, me parece, sí. Sí, en la Academia Chilena de Yoga. Uh-huh. Esa fue mi primera vez. Y fui con mi amiga, tenía 29 años, ya estaba grandecita. Y toda mi vida había sido muy sedentaria, siempre he sido muy tiesa. Lo único que tengo es que soy flaca, así como, pero no porque me cuidara, sino porque soy flaca. Y fui esta primera vez, y me acuerdo que salí en un estado zen increíble, así como, porque ese día después pasaron muchas cosas, y yo estaba así como tan tranquila, tan centrada, es como, no, yo quiero seguir así. Claro. Quiero estar así toda la vida, en este estado. Toda la vida, que nadie me saque de mi centro, que nada me moleste. Y después como que dejé de ir a todo tiempo, por un tema como de horario, por un tema de trabajo no alcanzaba mucho. Retomé después de un tiempo, y estuve practicando harto tiempo en una escuela de Hatha Yoga. Pero el bichito de hacer el instructorado fue hace poco, fue el 2018. Y recién como que me entró la necesidad de ir un paso más allá, y de aprender
más sobre qué había detrás del yoga, porque igual tanto tiempo practicando, uno como que ya, cuando va a una misma escuela, es como que ya igual más o menos uno cacha la onda de los profes, como que casi se sale la clase, así como, Claro. claro. Y te sentiste la necesidad de hacer vos las clases, de decir, bueno, estoy capacitada para poder ser instructora. Sí, pero igual fue loco porque yo practiqué toda la vida Hatha Yoga y encontré como un aviso y era de yoga integral. Yo nunca había hecho yoga integral. Pero justo me calzaba porque como yo trabajaba en la semana, tenía clases solamente sábado y domingo. Y es como, ya, voy. Me inscribí al tiro, así como ya. Empiezo el otro sábado. Bueno, y cuál qué, yo como te digo, no, desconozco mucho del mundo del yoga. ¿Cuál es el Hatha Yoga? ¿Qué características tiene? ¿O cómo lo identifico? ¿Cómo se sabría que es un Hatha Yoga? Ya, es que de diversos estilos, pero el Hatha Yoga es uno como de los más tradicionales y llega al objetivo del yoga, pero a través del cuerpo. O sea, también trabaja respiración, también trabaja meditación, pero hace toda una preparación previa con el cuerpo, que es lo que llamamos las asanas, ¿ya? Perfecto. Y es como uno de los más difundidos en Chile, ¿no? Sí, como que siempre escucho Hatha Yoga. Sí, claro, generalmente es como las posturas ahí, como que uno dice, oh, qué flexible, generalmente es Hatha Yoga. El Y yoga de integral, que es el ¿Sí? que pillé después, es como más síntesis como de varios estilos, de hecho es como un estilo como más nuevito. ¿Y También qué interesante. Integral en qué sentido? ¿Qué integra ese yoga integral? Ya, es como, el lema del yoga integral es como llevar el yoga a todos. ¿Ya? Es como más un lema social, así como yoga para todos, yoga de calidad y gratis. Generalmente, como te decía, el Hatha Yoga uno ve como alguien Es haciendo como palo en la yoga cabeza. revolucionario, ¿sí? Claro, claro. El Hatha Yoga es como las posturas complicadas generalmente que uno ve. Y el yoga integral es como, para empezar, como el yoga integral uno se viste de colores así como más fuertes. O sea, yoga integral uno va a ver de rojo, de naranjo, como de amarillo, como colores así, más power. Y tiene esto que es un método de síntesis, o sea, toma cosas como de varios estilos y los va adaptando porque el fin es como llevarlo a todo el mundo, que cualquier persona pueda practicar. Perfecto. ¿Ya? No restringirlo solamente a un cierto tipo de personas, sino llevarlo más allá de de alguna condición física que uno tenga, de la edad, de cualquier cosa, llevar este método. Más inclusivo. No, o Claro. no es tan estricto quizás, no tan como en los otros que quizás me imagino que implica más, no sé, turbantes, vestimenta blanca. No sé si es parte del yoga, pero me parece que hay un yoga que es como así. El Kundalini Yoga, claro, Kundalini, también. es. Claro, sí, también lo he practicado, pero yo, como yo soy practicante de Kundalini, no instructora, no es necesario conocer el turbante ni la ropa blanca. Claro, es como que ellos tienen más reglas, pero igual es como por un tema energético que hacen el tema de andar de Claro. blanco. Claro, sí. Perfecto. Ese yoga también me gusta harto, pero practicarlo nomás. No, el Y blanco no es mi color. no mucho el mío tampoco. Y después, bueno, yoga para niños y familias. Ahí también hiciste un instructorado. ¿O se Sí. necesita también? Perfecto. Sí, también se necesita. Hice primero un curso de monitora, que es como facilitadora para trabajar con niños. Eso lo hice, no me acuerdo ya, 2016, 2017 habrá sido. Y el año pasado, durante la cuarentena, aproveché de hacer mil cursos y ahí hice el instructorado. Perfecto. Así como entre varios otros cursos. Hice el de gemoterapia en casa cercana y hice ¿Con el la de sonidos de Claudita? Reiki Sud. Sí, con la Claudia. Ahí aproveché la cuarentena y full productividad. Qué bueno. Y sí. Y el de yoga para niños es un instructorado también que partimos lo básico del yoga, que en cualquier instructorado, qué es el yoga, cuáles son sus bases, sus principios, etcétera, etcétera. Y trabajamos los métodos, pero a partir de la mirada de los niños, que es lo rico que tiene el yoga en familia. Y como te decía, aparte de lo que tenemos en común, que todos Claro. alguna vez fuimos niños, por tanto, aunque estemos viejos, igual tenemos esa como, disfrutamos eso de jugar. Sí, es necesario, yo creo, ¿no? No perder esa capacidad de juego, porque como vos decís, todos somos niños y no podemos poner tan graves, ni tan serios,
no confundir la adultez con esa parte lúdica, ¿no? Nuestra. Y en Casa Berkana, ¿estás haciendo algún curso? ¿Tenés pensado agendar más adelante? Sí, estaba haciendo el de yoga para no yogis, que como te contaba, por el tema de yoga integral, es como enfocar mi trabajo como en la gente común y corriente, o sea, llevar el yoga y los beneficios que tiene, que son innumerables, a personas comunes y corrientes. No necesariamente que sean flacas, flexibles, o que hagan super posturas de equilibrio, ¿ya? Hay un dicho que a mí me gusta mucho, que es como que simplifica el tema del yoga para no yogis, que es, si puedes respirar, puedes hacer yoga. Así, corto. Claro, perfecto. No es necesario que hagas ni siquiera una postura. Respirando, estás haciendo yoga. Tomando conciencia de cómo está tu cuerpo, de cómo están tus emociones, y estás haciendo yoga. Qué bueno. Entonces, partiendo de lo más básico, es como el tema de los talleres que he estado viendo en Casa Berkana y también los que planeo hacer ahora el segundo semestre. Perfecto. Segundo semestre, entonces, también vas a agendar cursos de sí, yoga. Sí, también quiero agendar de ese tipo. Buenísimo. Y este de curso de yoga para no yogis, ¿tuvo una duración que era mensual? ¿Cómo fue? Eran tres clases. Ah, ya, perfecto. Claro, empezamos de lo básico, obviamente, ¿qué es el yoga? Porque uno no tiene por qué saber qué es el yoga. ¿Y qué es el yoga? Aprovecho, ¿qué es el yoga? Aprovecho a preguntarte. Muy buena pregunta. Es como una disciplina espiritual. Uno puede encontrar muchas definiciones, pero en el fondo, como te decía, yo no puedo hacer ninguna postura y estoy haciendo yoga igual, porque el objetivo del yoga no es hacer postura, el objetivo del yoga es calmar la mente y llevarme al samadhi, que es el estado de plenitud. El samadhi lo logramos en el yoga a través de estas técnicas, pero estas técnicas son las que nos ayudan a llegar a este estado, que es la plenitud, mi autenticidad, conectar conmigo mismo. Generalmente, como la técnica más importante del yoga es la meditación. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de yoga, hablamos de una disciplina que trabaja cuerpo, que trabaja mente, que trabaja espíritu, pero es una disciplina espiritual. Eso es lo que busca. ¿Ya? Entonces, a través del curso empezamos viendo qué es el yoga, empezamos viendo también los mitos, y como te decía, yo cantándolo con mis amigas, me dicen, ah, es que no, yo soy muy gorda, es que no soy flexible, es que no sé, es que no puedo. Y yo también era súper tiesa cuando empecé a practicar. No es necesario que uno llegue con el pie arriba de la cabeza para practicar yoga. La idea es uno adaptar la práctica a la persona, y no que la persona se tenga que adaptar al yoga. Entonces, vemos estos mitos, vemos qué es el yoga, vemos los diferentes estilos, que como hablábamos recién, está el Kundalini Yoga, el Hatha Yoga, está el Yoga Integral, el Iyengar, el Bikram, yoga con cabras, yoga con gato, hay miles de yoga en familia. ¿Con cabras? Con ¿cómo es eso? Yo he visto de todo, así como, es como, sí, hay hasta un metal yoga, así como con música metal. Ah, esa me gustó. Ese está para sí, vamos a hacer, mandarlo a una clase de yoga metalero. Claro. Claro, igual está la discusión si es yoga o no es yoga, pero en realidad es para todos los gustos. Si hay gente que le gusta hacerlo así, ¿cuál es el problema? Obvio, claro. Sí. Exacto. Claro. Bueno, de eso vamos a hablar en un ratito más en el programa de las 11:15 de la falsa espiritualidad con Mario Giacchetti en el programa Noche de Mente. Justamente de todo esto, ¿no es cierto? Que a veces creemos o estigmatizamos, ¿viste? Ponemos tan estructurado algo que la verdad es más simple, más sencillo. La espiritualidad es muy personal también. Entonces uno la encuentra donde puede, donde quiere, qué sé yo. Se acerca, de alguna forma te puedes acercar, ¿viste? Como vos decís, a través del metal y hacer yoga al mismo tiempo. O sea, hay para todos los gustos. Pero eso no significa que uno sea menos espiritual, digamos, ¿viste? Sí, entonces, hay muchos caminos. Sí, está lleno, sí. Y bueno, y después me estabas diciendo, vamos con la introducción del yoga, después los tipos de yoga, y ya después para entrar en práctica. Claro, después ya empezar a ver la práctica desde lo básico, o sea, respiración,
La respiración yógica, que es como lo más básico. Técnicas de relajación. Obviamente posturas también. Claro. Posturas tanto en el mat, que es esta como goma que uno ocupa, Sí, de sí. cerilla, ¿ya? Como también algunas posturas en silla, porque hay gente que igual tiene problemas en la rodilla, o para la gente de repente de tercera edad, como recomendable hacer también yoga en la silla, y que también nos sirve harto. Claro, exacto. Claro, relajación y meditación, que es la técnica maestra. Se supone que vamos preparando el cuerpo con esto de las posturas, de la relajación. Pero también tiene un montón de mitos la meditación, porque es como que la gente cree que es como sentarse, poner la mente blanca así como, o iluminarse, no sé. Claro, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo dejo la Claro. mente en blanco? Muy difícil. Claro. Sí. Claro. Claro. Y todo eso visto desde lo más básico, pues obviamente no nos vamos a sentar a meditar la primera vez una hora, pues. No, es como ya algunos tips como de postura, cómo sentarse, cómo prepararse y cómo ir de a poquito tomándolo como hábito. Vos que estás en esto del mundo del movimiento del cuerpo. Por ejemplo, yo paso mucho tiempo sentada frente al computador, porque es como un poco lo que me dedico, ¿no es cierto?, estar ahí. Yo estoy así, ponele. Y de repente empiezo. Y digo, wow, no puedo creer que la posición que estuve, qué sé yo, 2 horas, ponele. Y después cuando me acuesto en la noche, te juro, crujen los huesos. Porque eso es así, todas las noches. Y no me doy cuenta. Eso es lo peor, ¿viste? Hasta cuando me doy cuenta es porque ya la espalda no resiste más, digamos. ¿Algún tips que hayan de postura como para personas que están trabajando frente al computador? ¿Hacer alguna pausa saludable cada cierto rato? Ponerle. Ah, sí. Ojalá cada una hora hacer unos 5 o 10 minutos de pausa, porque para empezar, la postura de estar sentado es como súper antiergonómica, no es natural. Sí, exacto. Entonces, ojalá, por ejemplo, estirarse. Bueno, en la misma silla uno puede levantar brazos, estirarse hacia los costados. También se puede torcer la espalda. Movilizar los hombros, porque claro, como dices tú, generalmente lo que uno No, hace qué es como que se decir. encorva y se Claro, adelanta. veo, wow, por cómo estuve tanto rato así. Una Claro. vez cuando yo trabajaba en oficina, ya no, estaba introduciendo una bodega y me encontré una silla que era como express, de rodillas, ¿no es cierto? En típica esa silla de masaje express. Ah, Y había ya. una silla así de madera. La encontré hermosa. Un poquito más baja, ¿viste? No, como, no, no, no ponías la cabeza, digamos, pero está como hasta el torso. Y pregunté, como que era casi una silla muy extraña, y me decían, antiguamente las sillas de los funcionarios públicos eran así. Uno se sentaba de rodillas, ponía igual que esas sillas, el cuerpo como un poquito inclinado, pero con soporte, y ahí escribía, seguramente no había un computador ni nada de eso. Y esa era la forma de sentarse antiguamente. Que comparado, le preguntaba a un prevencionista de riesgo, me decía, es mucho mejor que una silla ergonométrica esa posición. Pero visualmente, viste, era como una silla de tortura. Si uno la veía así sola, ¿qué onda esto? Pero en términos de funcionalidad, era mucho mejor que la silla común. Y ahora me di cuenta que muchas empresas muy modernas ya no usan sillas, y usan estas pelotas, viste, de ejercicios. Y se sientan las personas ahí. ¿Viste? Esas son las nuevas sillas. Lo he visto en empresas grandes, muy modernas, que sus trabajadores los están sentando en esas sillas. En esos, no, no son sillas, en esos bolas, perdón, Balones. balones. Y bueno, esos son algunos tips. ¿Te parece si me acompañas a saludar a algunos de nuestros auspiciadores por mientras? Okay. Vamos a saludar a Papacho, ¿no, Anita? Sí. Apapacho es un proyecto desarrollado por Ani Millar y por Gloria Páez que te invita a vivenciar el contexto en el que estamos viviendo de una forma amorosa, contenedora, centrada en el encuentro con otros y en el disfrute.
Se trata de un grupo de contención permanente, afectivo y diverso que se reúne todos los días lunes a las 20 horas por Zoom. Es una experiencia maravillosa que te permite vivir en carne propia el Ubuntu, que significa yo soy porque nosotros somos. Gloria Páez, egresada como facilitadora en biodanza terapéutica, terapeuta energética y profesora, se ha dedicado al trabajo terapéutico personal y grupal, y Ani es facilitadora de biodanza terapéutica y diseñadora. En Apapacho, además de Ani y de Gloria, hay más de 10 profesionales que se han sumado con actividades como conversación, biodanza, dinámica, juegos, meditación, yoga, rituales con sentido, arte, terapia, automasaje, sanaciones colectivas, etc. El ritual de inicio de Apapacho fue el 19 de abril, que fue un gran éxito, y ahora ya es una comunidad prácticamente Apapacho. Entonces, a esta comunidad aún se pueden integrar, así que la invitación para inscribirse está abierta, se pueden inscribir en los números que aparecen en el banner, y durante el mes de mayo es gratuito. Ya también lo fue en abril, así que aprovechen quienes quieran sumarse a esta comunidad de Apapacho. ¿Qué te parece? Bueno, ¿no? Buen proyecto. Genial. Sí. Buen proyecto porque muchas personas lo pasaron, lo están pasando solos en la cuarentena. Entonces, la verdad es que sumarse a un proyecto así, sentirte acompañado, ya la palabra me mató, digamos, ¿viste? Te agarra, los ositos también son parte de. ¿Cómo se llama? Decimos nosotros, del enganche, viste, que tuvieron buenísimo, es sentirte acompañado. Iban pasando unas fotos del. Era un montón de personas el inicio que se hizo. Quiero saludar también ahora a Lotos de Luna. Lotos de Luna es una escuela de danza y un montón de otras cosas más. Es de Skata Belidark, ella es profesora de Casa Bercana. Y bueno, tiene este emprendimiento, ¿no es cierto? Lo encontrás en la web www.lotosdeluna.cl, en Facebook e Instagram como Lotos de Luna. Y además de toda la danza que se practica, ¿no es cierto?, en esta academia, ellos hacen terapias en Lotos de Luna. Como por ejemplo, terapias florales, trabajan con terapia floral de Bach y también con Rose Flower Essence. Tienen otra terapia que se llama aromaterapia egipcia. Son los 7 aceites sagrados físicos, se corresponden con los 7 niveles espirituales del cuerpo y también tienen sanaciones como bendición y sanación de útero, Moon Mother, sanación energética con la luz azul de Isis, sanación con rosas rosadas, sanación integral con rosas y masaje integral de útero. Te cuento que yo el otro día me participé de una sanación con rosa que me hizo Skata Belidark. Dormí plácidamente. Lo único que me dijo fue, tenés que tener una rosa rosada y avísame cuando te vas a dormir. Y la verdad es que el otro día me desperté, pero con una sensación de descanso increíble. Y ahí me fue contando un poquito, viste, lo que ella detectó a través de esta sanación. Me mandó al médico urgente, dijo, tenés que hacerte, pero todo esto. Así que estamos en proceso. También tiene Lotos de Luna, una tienda, donde venden productos de cuarzo rosa, principalmente, como japamala, huevos Johnny, ombligueras, colgantes de corazón. Y también venden perfumes y oleatos como bruma de protección áurica, oleato para masaje uterino y perfume de Isis. ¿Ya? Así que todo eso en Lotos de Luna, que puedes ingresar a su página y ver toda esa información. ¿Te has hecho alguna de estas terapias? Así, sanación de útero, algo parecido a eso. Las tengo pendientes algún día. ¿Algún día? Algún día, sí. Son buenísimas. Son súper buenas. Ahí, bueno, si tenés un dato, viste, está Lotos de Luna. Vamos a saludar a Hocus Pocus. Hocus Pocus es una tienda esotérica y un almacén alquímico para brujas y brujos modernos. Realizamos productos esotéricos de manera artesanal y personalizada. Encontrás velas, resinas, hierbas a granel, sahumerios, aceites, perfumes, gemas, etc. Contamos con servicio de entrega a domicilio a través de delivery o a través de agencia también a regiones.
En Facebook e Instagram nos encuentras como Hocus Pocus Tienda Esotérica. Hablo así porque es una tienda de nosotros. Entonces hablo en propiedad, ¿viste? Hacemos nosotros, qué sé yo. Porque antes nosotros decíamos, hacen en esta tienda producto y después dije, si yo lo presento, ¿cómo decir eso? Sí, no es así, digamos. Solo estoy yo haciendo todas las cosas. Así que todo en Hocus Pocus lo encontrás, como te digo, en Facebook e Instagram. Además, estoy promocionando dos cursos en Casa Vercana, son del mismo tema, solo que cambian los días. Es un laboratorio de tarot muy intensivo, arcanos mayores de Marsella, los 22 arcanos, un recorrido, el mapa del loco, predicciones. Trabajamos tarot genealógico, está bien entretenido. Son 3 horas donde lo vamos a pasar increíbles. Y está el miércoles 26 agendado de mayo y también el domingo 30 de mayo, de 6 a 9 de la noche. Así que si no podés en la semana, lo podés tomar el día domingo, no hay ningún problema, el laboratorio de tarot. No hago muchos cursos en Casa Vercana, por ninguna parte en realidad, porque me queda poco tiempo con la tienda, pero cuando hago siempre este laboratorio de tarot. ¿Me queda saludar a alguien más, Anita? Sí. A Goce. Goce es un grupo de observación, convergencia y estudio corporal que te invita a generar experiencia y convergencia en el estudio del cuerpo, integrar la técnica, lo somático y la creación. Mari, acá hay tres docentes en este grupo increíbles. Está Sonia Arauz, ella es docente investigadora en la técnica contemporánea, lo somático y la anatomía. Está Víctor Soto también. Él es docente, investigador en improvisación y composición. Y está también Carolina Vigorra. Ella es docente, investigadora especializada en técnica Graham, de las pocas que hay en Chile, la verdad, con tanta especialidad. Y además es profesora de yoga. Ellos tres se juntaron y dijeron, hagamos un proyecto que dure 3 meses. Así que si la agarraste ahora, estás a tiempo porque las inscripciones son hasta el 11 de mayo. No hacen muchas clases, digamos, ¿no? Porque cada uno tiene sus actividades, pero crearon este proyecto y yo creo que el que le guste la danza es como el momento de tomar esto. Horarios de clases son los viernes de 6 a 8. Y los sábados de 10 y media a 12 y media y de 15 a 17 horas. Es un intensivo, son 3 meses, total 27 clases de proyecto y lo dividieron como en tres módulos. El primer mes van a ver visión contemporánea, el segundo mes con yoga técnica Graham y después experimentación, creación y composición. Todo eso redondito y para todos los amantes de la danza, bueno, y si te gusta también, por supuesto, el yoga. De verdad que es una excelente oportunidad. No se dan siempre, así que además agradecer que quieran promocionarlos también por Radio Casa Vercana, tremendos docentes. Esos son nuestros auspiciadores. ¿Qué te parece, María? Súper interesante. Tan buenos, viste, todos tienen Sí. algo muy interesante, sí. Sí. Qué ganas de tomarlos todos, ¿cierto? Puedes hacerlo, viste, te metes en danza, después tomas una terapia con Lotos de Luna, te compras algún producto en Hocus Pocus, apapacho también, viste. Claro, de todo un poquito. Todo está al alcance. Eso es algo bueno de la tecnología también, ojo. Yo renegaba al principio también, decía, no, no puede ser. Yo apenas ocupaba el celular, lo justo y necesario. Y después dije, acá me subo a la micro o me quedo abajo. Quizás me subí y voy en la puerta, viste, de la micro, porque me subí al último. Estoy Pero sí, colgando. colgando de la micro, estoy yo. Pero entendí que era parte de los tiempos modernos y que de alguna forma, viste, hay que subirse a este mundo. Ojalá no lo fuera, pero no queda otra. Si no, estamos fritos. Fantástica Mara, Mari, te manda un saludito Dani Sole. Besitos, Dani. Cuéntame, nos quedan unos minutitos más, si quieres algo de lo que tú quieras, el espacio es tuyo, si nos quieres contar algo más, agregar algo del yoga.
Sí, algunos tips que me faltaron, que tenía aquí Perfecto. como mi torpedo. Muy bien. Y porque hablamos de las posturas en pareja, hablamos de las respiraciones de animales. También está el tren de masaje, que es súper entretenido, que es simplemente ponerse un trencito, nos sentamos en el suelo y nos empezamos a hacer masajitos, cariñitos. Eso lo pueden hacer los niños chiquititos, grandes, todo el mundo. Y Excelente. luego nos damos vuelta y le hacemos masaje al que estaba, nos hacía masajes antes. En familia, una actividad súper rica. Aparte que es tan rico que te hagan cariño. De todas maneras, sí. Y el yoga de la risa también, es muy entretenido. Uy, una vez participé en una sesión, no podía parar. No podía parar de reír, fue terrible. De pronto dijo, terminó la clase y yo seguía y seguía riéndome. Con Se los ataque. recomiendo a todo el mundo que pueda hacer algún día alguna clase de yoga de la risa, es buenísimo. Sí, es increíble que uno empieza riéndose como forzado y termina riéndose después, de Sí. verdad. De hecho, yo entré súper reticente, dije, no, yo no me, para que yo me ría es un poco difícil a veces. Y dije, no, no va a funcionar. No va a, iba así, viste, no, conmigo no va a funcionar. Al minuto yo era de las que se reía como si estuviera loca. No, no paraba. Es muy bueno. Sí, ¿Cuál otro muy tipo bueno. puede ver? Por ejemplo, hay un juego que se llama Yoga Espejo, que es ¿Ya? simplemente que, por ejemplo, mamá o papá bailan, inventan un paso de baile y el niño o niña lo imita y luego cambian. Obviamente buscamos nuestro paso más entretenido. Aquí la idea no es que dancemos como bailarines, sino algo entretenido, pues nos movemos ahí bailando como robots, bailando como oso y el otro, como si fuera un espejo, me imita. Súper. Sí. Y también hay actividades de relajación juntos, que también es rico. Por ejemplo, hay una actividad que se llama el panqueque, o también se le puede llamar el sushi, que el niño se coloca en el mat y la mamá o el papá lo va enrollando en el mat, como que fuera un sushi, despacito. ¿Ya? Y aparte que es como entretenido imaginarlo, así como haciendo el panqueque con el niño, es una actividad de relajación. Qué buena, está bueno. Entretenido. ¿Algún otro más tienes por ahí? Bueno, igual si tienen tiempo, hay muchos yogi cuentos en internet, que es una historia simplemente, pero que le vamos agregando posturas. ¿Ya? Historias de todos lados. Hay una muy famosa que está ahora en varias partes, que es Un bosque tranquilo, que es una historia que se le pueden agregar posturas y es una historia de mindfulness para los niños. De la importancia de la atención plena, de cuando hacemos una cosa, hacer solamente esa cosa. Porque generalmente adultos y niños lo que tenemos es que estamos haciendo algo, pero estamos con la mente en otro lado, pensando en otra cosa. Entonces, el mindfulness también es un tema importante tanto para niños como para adultos. Y ahí también cuántos para trabajar. Perfecto. Me gustó. Sí, hay harto material. Eso es lo bueno. Que ahora, como decías tú con el tema tecnológico, es cosa de buscar. Hay mucho material por todas partes. Claro. Anita, te po podrías hacer algo con tus hermanos. Yo me lo imagino. Un sushi, así, pero... Anita, los viernes generalmente, hoy no sé, pero generalmente está comiendo, viste, algo rico, siempre, como nosotros no podemos comer, ella se come algo rico, qué sé yo, ahora está tejiendo. Así que para que haga un poquito de ejercicio, Anita. Perfecto. Entonces, hay muchos tips, hay muchas opciones, imágenes, el dado me gustó. Y bueno, la verdad es que es cosa de casi de usar la creatividad. Ponerse las pilas e inventar actividades con los niños principalmente y con los adultos que están en la Sí, casa. los adultos también lo disfrutan. A veces lo disfrutan más que los niños. Claro, sí. Sí. Es que Súper. faltan espacios de juego, pues, tanto para niños como para adultos. Entonces, todas estas actividades que nos permiten conectar con eso creativo, son Sí. súper divertidas. Yo mis mejores recuerdos, fíjate, los tengo desde cuando chica, en los veraneos, veraneamos todos. Nosotros veníamos de Argentina a Chile y veraneábamos todos mis tíos, mis primos, muchos éramos, somos. Y los mejores momentos eran los juegos entre adultos y niños. En la playa, típico el atardecer, cuando ya antes de subir, viste, de subir, digo yo, que la playa estaba abajo y la casa está arriba, pero antes de llegar a tu casa, era como para entrar en calor, hacer partidos de fútbol, jugar a la pinta, qué sé yo, cualquier cosa, pero adultos y niños, tengo muy buenos recuerdos de eso. Entretenidos, sí. Sí.
Porque sí, siempre, claro, uno niño ve a los niños, a los adultos en un sector, los niños en otro, pero había un momento, que ese es el que yo recuerdo, donde todos éramos iguales, por así decir. Mis primos más jóvenes que eran más viejos que yo, todos bajaban a un nivel, viste, de niños. Así, son hermosos recuerdos. Claro, y como dices tú, esas actividades en familia, uno las recuerda después por siempre, está viejito, sí. Y es como que se acuerda, y es rico recordarlas. Sí, exacto. Mm. Bueno, estamos llegando al fin del programa. Te agradezco muchísimo haber compartido, primera vez que estás aquí en esta noche en casa. Cuando quieras volver, no hay ningún problema, tú nos avisas y nosotros felices de tenerte aquí nuevamente. Gracias, fue súper entretenido estar acá. Mi ¿Viste? Se pasó volando. ¿Viste? Sí, que no era tan terrible. Sí. No. Oye, Mari, si la gente te quiere contactar, ¿cómo lo hace? ¿Dónde te encuentras? Yo estoy en Instagram y en Facebook como todossomosyoga.cl. Yeah. Ahí me encuentran. Algún día tendré mi página, todavía estamos trabajando en eso. Es una lata hacer una página web, sí. Sí. Y próximamente ahí estaremos con más cursos en Casa Berkana. Perfecto. Así que agenda rápido para poder tener toda la programación de... Me encantó el nombre, Yoga para no yogis. Ah, sí. Está buenísimo, sí. Muchas gracias a todos los que están conectados. Ahora viene Jean Salah y a las 11, Noche de Mente con Mario Giacchetti, hasta la 1 de la mañana hoy en Radio Casa Berkana. Anita, un cafecito para poder continuar. Nos vemos en un ratito. Chao, Mari, muchas gracias. Chao, Romina, gracias. Chao, chao. Chao, Anita.